Pues había quedado con unos amigos, me habían llamado por teléfono para comer para cenar en un local, en un bar de Don Ivane. Estuvimos por varios bares de Don Ivane, pues poteando. Y bueno, pues hacia las 2, 3 menos cuarto, 3 o así, pues me decidí ir a casa. De repente, llegando a la altura detrás del Tanatorio Irache, Don Ivane, ahí al principio del monasterio Fitero, en la calle, el aparcamiento que hay, noté un golpe en la nuca. Miré para atrás y vi tres individuos. ¿Sabes? A tres individuos embozados, con sudaderas negras, y con una porra extensible. Y cuando miré para atrás para ver qué es esto, me pegaron otro porrazo en la frente, bueno, en el frontal. Y me hicieron otra brecha. Y viendo que eran todos los golpes iban a la cabeza, entonces me salí un poco como corriendo, aturullado. Me fui hacia un coche, me puse las manos en la cabeza, y al ponerme las manos en la cabeza, protegerme en la cabeza, pues me dieron otro porrazo, y es cuando me dieron en el dedo meñique y me lo partieron. Sí, llevaba una porra extensible y solo calentaba uno, solo calentaba el del medio. Era uno que iba por la derecha y otro y venía por la izquierda, como queriéndome cerrar, ¿no? O sea, y el que pegaba era uno del que estaba atrás. Yo no logré ver más que a los que estaban a derecha e izquierda, pero bueno, era inútil porque iban los tres igual vestidos encima, todo de negro. Intenté mirar las zapatillas y por lo menos las zapatillas y qué va, o sea, las zapatillas, era todo como muy uniformado y encima no hablaron entre ellos. O sea, era actuación que habría durado de 2 a 3 minutos la agresión. Bueno, a mí me parece una eternidad, o sea, total. Y bueno, ya me dicen como los toros, o sea, cuando te pillan un toro, me dice un novillo, me dice una pelota, me quedé quieto, como quien dice, me hice el muerto, y creí oír a última hora, uno dijo, déjalo, vámonos. Y ya desaparecieron. Estuve un rato tumbado en el suelo hasta cerciorarme de que realmente se habrían ido, y entonces me levanté. Intenté llamar con el móvil al 112, pero se me llenó de sangre y no acertaba las teclas porque tenía el dedo partido, tenía la mano hecha una mierda. Y decidí bajar a Sanducelay, a la carpa que estaban en fiestas, a pedir ayuda. Y al llegar a la carpa salieron unos mozos y les dije que llamarían a una ambulancia que me habían abierto la cabeza, que me habían sufrido una agresión. Denuncié, no sé si el sábado, no, me parece que igual el sábado, igual sí, pero si no fue el sábado, fue el domingo, porque claro, estaba aturullado, estaba no sé qué, no sé cuánto, y fui a la foral, a la plaza Castillo, tal y cual, denuncié ahí, con el parte de agresiones que me dieron en urgencias. Pues ni me han llamado, ni me he pasado por dependencias, tengo que ir a ver si saben algo o tal y cual, pero bueno. Visto que iban embozados, iba esto, es un poco, no sé, como me dijeron algo difícil o no sé. Jóvenes, tendrían 20, 23, de 20 a 25 años. No, yo creo que más no tendrían. ¿Motivos? Pues no sé, iba con una camiseta reivindicativa, yo qué sé, qué sé. Físicas, pues bueno, la cabeza, gracias a Dios, pues bueno, han cicatrizado los golpes lo que tengo en la cabeza. Luego la mano, pues la tengo inútil. ¿Entiendes? No puedo cerrar bien la mano, estoy a esperas de que me manden una carta a la Seguridad Social para empezar con rehabilitación. Y bueno, pues bueno, el psicológico. Pues ya no andas con tanto libertad, bueno, ya si ya vas para casa de noche y tal y cual, ya no buscas rutas alternativas, ya no vas por donde te da la gana, sino que ya vas por zonas que estén más transitadas, por zonas que estén, aunque tengas que dar más vuelta.